¡Ey! Estamos aquí en la ciudad de Bogotá, específicamente en el centro de la ciudad. Esta parte se llama La Candelaria, es un lugar muy turístico en donde muchas personas vienen a observar la arquitectura, a ver teatro, hay muchos teatros, bueno, es una zona muy cultural, pero ese no es el video de hoy. Hoy nos aventuramos a explorar el arte drag. El arte drag ha tenido un auge muy grande aquí en Colombia y por eso hoy vamos a mirar las reacciones de las personas y qué piensan de este arte. Así que acompáñenme en un nuevo video. Maybe today is the day. This time it just feels right. Maybe today is the day. Bueno, les cuento que normalmente aquí en el Policarpa vienen muchos artistas a comprar aquí también sus telas, porque aquí pues te dan un muy buen precio. Hay muchos, como se dan cuenta, hay muchos almacenes que les permiten tener una versatilidad de telas para hacer este tipo de vestuarios. Entonces, por eso es que también el Policarpa se convierte en un lugar importante para los artistas. Maricón, maricón. Hola. Yo no sé si la gente mira como raro, pues a mí me parece que... Yo fui a la verdad, me veo como normal. En el Jorge Elías Gaitán, una obra que hubo así. ¿Sí? Casas. Ay, hermoso, lindo. No, pues es visibilizar también a la comunidad un poquito. Claro. Que no saben cómo es, ¿o qué, güey? Sí, eso sí. Así termina nuestro video de hoy, lleno de mucho arte drag y también reflexionando sobre este arte en donde no discrimina, porque el arte no discrimina ni hombre ni mujer. Todos podemos ser parte de él y no podemos etiquetarlo en bueno o malo. Es arte, es cultura. Así que la mayoría de las percepciones fue como qué lindo, qué bonito, qué agradable. Es un poco extraño que el rechazo de alguna u otra forma que sentí hoy fue por parte más de los hombres que de las mujeres. Sin embargo, también hay mujeres que a veces como que lo miraban a un extraño y como que no entendían un poco de qué era yo, como esto qué fue. ¿Cómo lo digo? ¿Él o ella? ¿O qué es eso? Pero eso es lo que nos... Pero creo que eso es lo que nos construye como personas y nos construye como país, para poder respetar al otro y poder respetar su aspecto físico, poder respetar su forma de vestir. Porque el hecho de que yo salga hacia las calles no le da el derecho absolutamente a nadie de juzgarme o criticarme. Cae la noche y nosotros hemos llegado a nuestro departamento. Siento que es importante reflexionar sobre todo lo que pasó hoy, sobre todo con ese marica que me dijeron en la calle. Siento que todavía podemos reivindicar esa palabra, ¿no? Porque si bien, pues no estuvo chévere, pero si bien siento que sí es importante poder respetar la forma de vestir de otra persona. Mi Will, buenas noches. ¿Cómo vas? Entonces, Will, imagínese que hoy estaba en la calle y un man me dijo marica. ¿Cómo? Un man me pasa y me dijo maricón. ¿Y si yo fui? No, pues yo no me entendí, se entendió él. O sea, man. Imagínese. Uno tiene que respetar. ¿Sí o no? Obvio. Bueno, entonces está aquí, diga un poquito. Estoy en una capacitación por cuenta del compensado y nos están
Ah, capacitando sí, para eso. En caso de uno tener, pues, conversación así con personas de la comunidad LGBTIQ+. Más. Eso. Hay que respetar. Que uno respetar para que lo respeten. Es que es lo mínimo. Sí. Desde que uno no haga daño a nadie, solamente pasen bueno. ¿Qué les preocupa? ¿Qué les preocupa? Es básico, muchachos. Es básico. O sea, yo no entiendo todavía. Sin embargo, todavía vivimos en un mundo un poco de discriminación y un poco de diferencia. Deja en tus comentarios qué piensas de esto y pues nada, nos vemos en un próximo video.